Una persona que quiere ordenar la guitarra y fabricársela. Es lo que yo quiero. ¿Y tú, es es y, lo que estoy haciendo los últimos cinco años. Puro. Y tú mismo la haces. Yo mismo o sea, la es hago. Lo que, o sea, ahora es lo inverso de lo que al principio le decías a tu papá que tú querías estar right. en todo el frente y ahora you are actually following his advice. And it's beautiful, I got to tell you, because in the, in the world of marketing and sales and all those things... I'm sure a young person or any, even somebody might, I'm 50 years old. I, I, there's no end to it. And if you, if you sell X amount this month, you just have to do more next month and then more next month and more next month. And you're only as good as that last month. And for me, I don't, I, I, I thank the good Lord that I had the ability to do what I'm doing because, and knowing it when I was 19, 20 years old, because I'm 50 years old now. And I stay within 1670 and 1960s. I don't want to speed it up. I take my time. That's beautiful. What What is the advice that you would give to other entrepreneurs who are thinking about starting a business, or who are you know thinking about starting, or who are starting a business? I I basically tell them to surround themselves with good people. Um, si no tienes buena gente alrededor de ti y si, si tienes esa, esa gente, de todos modos tienes que dedicarte a leer, porque... Leer, mini, aprender. Para aprender. Formarte, <susurra> educarte en, <susurra> tu Edúcate en tu negocio. Educate en tu negocio, aprenda algo de taxes, aprende algo de, de, de dinero. ¿Cómo manejar el dinero? Sí, porque puedes seguir trabajando haciendo guitarras o haciendo ropa o hasta un mecánico, uno que se dedica a transmisiones o a motores, lo que sea, pero ¿qué vas a hacer con ese dinero? Y ese dinero lo tienes que invertir porque vas a llegar al punto que, que no vas a poder hacer eso, ¿ya? Y llegas a la edad que tal vez vas a tener que dedicar a, a depender en un empleado. Y ojalá... Cuando llegues, llegas a ese punto que tienes tus todos tus gastos controlados, ¿me entiendes? Tienes algo de, ¿cómo te diré? Like, you have some equity. Right. You have some investments. Y esa es una forma de que, que te, te da paz. Y tú puedes seguir dedicándote a tu arte y no tanto dedicarte a, a seguir no más hacer dinero y luego empezar a hacer shortcuts a no ser, a tratar de buscar formas de hacer cosas en México en China o en, en Indonesia o lo que sea para, para reducir esos costos ahorita lo que está pasando con, con América, con lo que es los the, the tariffs que están subiendo todos esos costos los las tiendas grandes que venden guitarras hechas en China y todo ya esos precios están subiendo Mm -hmm. Y en el caso mío no, sí, lo mismo. no tengo ese, ese problema. ¿Qué, qué es the, uh, What's money for you? Money for me es 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 como una herramienta. It's a tool. El dinero pues hay que saber usarlo para, para hacer lo que uno quiere, para hacer tus sueños, para hacer tu Tus deseos tu, para ayudarte. Es, un, es una prensa. Yeah, es una lia. Claro, claro. Es un desarmador. Uh, that's what money is to me. Money is a tool. A tool. Muy, muy interesante. Te quiero preguntar si. You have a billboard, huge billboard in the busiest corner in town. Which message would you put on that billboard for people to be inspired? Oh, I. All I am gonna just say what I think: work hard, save hard, and trust in God. Those three. Yeah, work hard, save hard, and trust in God. I think that's very valuable. Because I I'm, mean, it's, I'm careful because I know the whole. I don't get out much, but I know the that some people have a tough time when you talk religion. But whatever your God is, um, because he he uh, if you do think if you're working hard. And, and you're saving and you're treating people right, he has a way of taking care of you. And he, I, I have to say it's well why I'm not the smartest guy in the world, but yet I feel like I'm one of the luckiest men in the world. Eso si te lo digo. Well, I can see that beside God or whatever belief you have, how God acts in your life. Uh, I think that you have a talent, and you are a perfectionist. And you try to deliver the best product possible so you, you satisfy your client's request, which is the secret of any good business. Oh, yeah. Right? If you didn't have that, probably God is going to have a problem with you. Correct? <laughs> <Right? laughs> so he said, hey, man, you're asking me, but please do better guitars. Right? <laughs> yeah, well, yo veo, claro, hay personas que fabrican en serie. Y la gente va y compra y, y están contentos, no están contentos, lo que sea. Yo, yo ahorita ya no quiero vender cualquier guitarra a una persona. ¿Y se puede decir que gano menos? Sí, claro, porque si lo hago en serie y vendo bastante, claro, tal vez haría más dinero, ¿no? Pero me llena, me llena el, 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 mi vida de cuando si, simplemente ayer llegó un cliente y dijo... Busco una guitarra para viajar, pero quiero tocar así, 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 así. Ya ya había comprado varias guitarras en compañías, ya sabes, de, de tiendas regulares, ¿no? Uh -huh. Y de accidente llegó al taller, puro accidente. Y le dije, pues ya tengo guitarras hechas y las miró. Y me dijo, pues no, creo que es exactamente. Le digo, ya, Aaron, no te quiero vender esta guitarra. Y le saqué otras guitarras que estoy fabricando más dedicado a lo que él anda buscando. Y le dijo: Tú necesitas un brazo más ancho. Medía como 6'2, pero tenía mm -hmm. manos grandes. Mm -hmm. Digo, porque mi, mi papá medía 6'4. Oh, okay. Y le digo, yo sé que tú necesitas un brazo más ancho, la puntuación diferente, el carácter de tensión. Esto es lo que tú buscas. Y se me quedó viendo, porque I know. I just, I've been doing this too many years. Y le dije. No quiero que te lleves cualquier guitarra. Fíjate, al fin compró un instrumento que ya tenía fabricado y me ordenó uno hecho. Claro, pero no le, no le forzaste el producto, sino que tú te relacionaste con el cliente. You developed empathy, you knew how to hear what he was looking for, and that's the secret of sales. En, en, en una, una cualquier persona que vende, la primera lección de cualquier persona que vende es Aprende a escuchar. Y una sí. vez que te escuchas, vas a poder vender. So don't impose your product. Sí. right Y eso es lo que tú estás haciendo. Bueno, en el caso mío, si tengo tres tipos de, de agua y tú me dices, ya he probado esas tres y no estoy contento. Y si yo te puedo decir, yo te puedo hacer un, una botella de agua a tu gusto. Este hombre dijo, yo quiero este ahora. Pero ahora quiero que me hagas mi sueño, mi my dream guitar. So it was a nice gesture, but even if he said, "No, no voy a comprar esta, fabrícame esta." Eso en cierta forma muchas compañías quieren vender lo que tienen ahí. Claro. Tú vas a comprar un carro, quieren vender el carro que está ahí. Claro. No, quiero, no quieren que ordenes algo y que quiero quiero que se espere un 2021. Claro, o, claro. ¿Me entiendes? So, um, en esa ocasión me, you know, nos ayudamos uno al otro. ¿Cuál yeah. es el precio promedio de una guitarra bien hecha, una guitarra fina? Las guitarras que yo fabrico en promedio son de 7500 Es dólares. el promedio. Por medio. Hay unas más caras y otras más baratas. ¿Cuál es la más cara guitarra que tú produces o has producido, te ha tocado producir? Yo fabrico una guitarra hecha de madera de Brasil. Que si sabes de la madera de Brasil, es completamente extinta ya. Es, es ilegal conseguir esa madera ya. Oh. Mi abuelo compró esa madera hace 60 años. Yo tengo 40, uh, como cuarenta y tantos juegos de madera de Brasil, que viene siendo el aro, la duela y el fondo. Y esas guitarras yo las vendo a 20 mil dólares cada guitarra. ¿Cómo haces para mantener la madera tantos años? Pues tengo mi, mi taller, mi bodega y ahí guardo todo. Pero tienes algunas medidas especiales que no vayan a entrar animales o sí. plagas o todo eso. Sí, gracias a Dios no 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 he tenido ese problema. La madera de rosa es muy difícil para que entre. Ya ya cuando la madera está cortada no entran gusanos o nada de eso, no. Y las termitas pues no se la van a comer, esa madera tiene mucha, mucha aceite, mucho aceite, muchos tóxicos, o sea, Tóxicos, toxic, yeah. Yeah, no, 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 no se lo recomiendo no, ni yeah, a las termitas. Ni yeah, a las termitas, mano, pero pero um, Sí, pues la ventaja de tener el espacio que tengo y todo es una una tienda enfrente y una casa atrás y la casa tiene su 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 sub su basement basement en Los Ángeles. That's interesting. I have a basement and I have a, an attic. Oh, wow. Y le puse un piso al attic con una escalera y ahí tengo la madera. D Uh, separado con pedacitos de madera para que se va ventilando. Claro, claro. Y claro, con el clima de aquí, la madera que, que he comprado, eh, tomo fotos eh, hace, hace seis meses, empecé a hacer un ukeleles para un cliente y la madera que saqué yo la corté en el 2008, uh -huh. pero la compré en el 2002. Increíble. Yo so, hasta ahorita la estoy fabricando y esa madera está seca, yo no, no me urge sacarle la humedad y que, que no, ya está lista la madera y es otra ventaja. Claro, el clima. El clima de aquí. Todas estas cosas que nos has contado, al final, sin ser palabras técnicas, tocan los puntos más importantes de cualquier negocio. Invertir, guardar, ahorrar, conocer de tu negocio, saber todas las, las fases de tu negocio, eh, rodearte de buena gente, de gente, de empleados. Eh, de empleados importantes que te sepan entender y que les guste tu negocio. Todas estas cosas son las que enseñan en las universidades, you know, pero tú las has aprendido de corazón y por la experiencia. ¿Hay algo más que no hayas dicho que te gustaría decir antes de terminar? Pues eso de empezar con el final en mente, begin Muy with important. the end in mind, si tú tienes el objetivo, el objetivo, tu target, Pon esos esos, esos targets ponte los enfrente ponte un uno de tres meses uno de cinco años otro de diez quince y veinte años pero tan importante es el, el de mañana que es el de 15 veinte años el mediato, el inmediato y el de largo plazo sí porque um, yo me acuerdo leí en un libro que, que es como un avión que cuando si ese avión al salir despegar del sí. aeropuerto, si al principio le está fallando dos, tres grados para llegar a su, a su des, destination, de esos two tres grados, ahorita no es nada. <laughs> Pero en largo, en la larga en la, vas, a la larga vas a llegar en un punto que ni sabes dónde estás. En lugar de ir a, a New York vas a terminar en Australia. You're going to Australia. <laughs> And the thing is, is, um, If you have that long-term goal in mind and that target, you'll hit it because your in immediate your 3 month, 1 year, 5 year, 10 year goals are in line with that target. And I can't stress enough reading. And again, I'm going to refer to not only a real estate book or a tax book, but I also I have my daily devotional. It's you know, it's a struggle. Life is a struggle. And um, we make decisions that we're not always proud of. But if you find people that want to support you and help you to become better, uh, instead of kicking you when you're down, uh, those try to surround yourself with people. If you see people that help others when they're down, those are the people you want to be around. Because other people, there are a lot of envious people out there. And uh, you have to be careful to, to surround yourself with the wrong people because right. you can. That one step to the right put you in Australia instead of New York. That's so true. gracias. Gracias por estar aquí Thank you. Te lo agradezco. Demasiado, Thank you for having me. If you want to know more about Candela guitars, you can visit candelas.com. Thanks so much for listening to our show this week. If you want to find out more about our podcast, follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at Como Comoloiso or visit our website at comoloiso.com. Please subscribe to our show on Apple Podcasts or anywhere you listen to your podcast. If you want to reach out to comment or suggest a topic, please email hellocomoloiso.com. This show was produced at the iHeart Studios in Los Angeles. I'd like to thank our producers Fernando Alejandro eliana Amelia Machiavello and Annie Sidorovich, our general producer. Como lo hizo is a co production from Premier Radio Network.